Fago va embutido. AMG Alineación. Ford y Volkswagen. Distribuidora Nueva Era para sistemas de frenos electrónicos. 6088-5517. Distribuidora Nueva Era. Seguimos con más Chicago es así. Buenas tardes, acá estamos en, esperando que comience el partido. Recién llegamos al estadio. La gente va llegando de a poco. Hoy un partido completamente distinto al que vimos el otro día en Puerto Madre, el domingo. Realmente un partido de unas características mucho más difíciles. Es el equipo que en estos momentos sorpresa, ha solo perdido un partido, así que tiene más puntos que Chicago y todo, así que la historial dice que acá ganamos un partido y allá perdimos otro partido, así que va a ser un partido muy difícil. Y por eso quería, ya que uno no pudo estar al aire por razones obvias, no pudimos viajar a Puerto Madryn, quiero hacer un pequeño resumen antes de que usted después escuche los comentarios y las notas que vamos a hacer una vez que finalice el partido con los jugadores. Hemos ganado bien, pero realmente para mí todavía hay un déficit de juego. Está bien, usted me va a decir, ganó, sí, está bien, ganó. Todos estamos contentos con que el partido se haya ganado y que el equipo de Chicago haya obtenido los 3 puntos y hoy estar un poquito más cómodo en la tabla, pero realmente debemos mejorar un poco en los movimientos de juego, tener un poco más la pelota y tratar de jugar un poco más, porque no todos los partidos se va a tirar un centro, el arquero va a salir más y le va a pegar en la cabeza a un delantero de Chicago y se va a meter, o tiramos un centro, le pega a un defensor de ellos y se mete adentro, como pasó el domingo pasado. Así que realmente uno quiere que el equipo juegue un poco mejor. Estamos contentos, volvemos a decir, con el triunfo de Chicago el partido anterior. Pero hoy va a ser un partido muy distinto y va a tener que mejorar muchísimo. Y todo esto lo va a vivir usted, todas las notas, después del partido en Chicago es así. ¿Crees que termina siendo justo? ¿A vos qué te parece? No, por eso te pregunto, porque el primer tiempo fue ampliamente superior. Hacemos rápido, ¿a vos te pareció justo? Yo creo que la eficacia se contrasta con la ineficacia, ¿no? En este caso de Chicago, por eso me parece que si vamos a un balance meticuloso, sí es justo. No, me parece que si te anulan goles habilitados, si generás 15 situaciones de gol, el rival te genera 5. Si tenés más del 60% del tiempo la pelota, si ponés más gente en ataque que ellos, si siempre dio la sensación de que estaba más cerca de ganar Chicago que de perder, me parece que es injusto el resultado. Pero vamos con la sensación de que perdimos 2 puntos, ¿no? Por el trámite del partido y por, bueno, lamentablemente el gol válido que no fue convalidado. Ahora, no puede la entrega, la entrega no se negocia, creo que hoy Chicago dejó todo. En todos los partidos me parece que nos sacamos un 10 en ese aspecto. Después a veces podemos dominar y a veces no. Hoy lo hicimos, creo que de punta a punta, porque ya a los 30 segundos habíamos tirado un tiro en el palo. Entonces en ese sentido me parece que es todo, digamos, para resaltar. Sacando las cuestiones de los goles anulados, porque en eso sí, Chicago fue superior. ¿Qué le faltó para ser eficaz? ¿Serenidad? ¿Tranquilidad? ¿Qué le faltó? No, nada. Me parece que intentamos, que buscamos, que fueron varias al arco. El arquero tapó 2 o 3 pelotas importantes, que algunas fueron al arco y le faltó un poco de potencia, pero me parece que el equipo se mostró ambicioso, llegó con mucha gente al área, remató mucho al arco, remató mucho pelotas que no fueron al arco, intentamos por el centro, intentamos en media distancia, intentamos pelota detenida, intentamos por bandas. Me parece que en ese aspecto el equipo ha mostrado variabilidad, ha mostrado que tiene herramientas como para hacer daño. Bueno, lamentablemente a veces entra y a veces no. Nosotros venimos
haciendo algunos goles, generando menos situaciones. Hoy nos tocó generar el doble de situaciones de lo que estamos acostumbrados y lamentablemente no entró. Hoy tuvo volumen de juego, y no como el otro día que no tuvo volumen de juego y en dos llegadas convirtió dos goles por errores del contrario. Después en el segundo tiempo para estoy mí... Estoy de acuerdo, igual, déjame decirte no. Dale. Escucho. No estoy de acuerdo que no generó volumen de juego y que solamente en dos llegadas hicimos dos goles. Me parece que el partido hay que analizarlo mucho más allá de eso. La sensación que daba, si vamos a hablar del partido de Madryn, es que lo mismo que hoy, si alguno de los dos merecía ganar era Chicago, y es ir hasta Madryn y plantarse de esa manera como lo hicimos nosotros, es mérito del equipo, y es un equipo que en ese sentido, volumen de juego a veces es posicional, pero a veces es directo, a veces es con contragolpes. En ese sentido me parece que Chicago mostró pisar firme en Madryn y mostró pisar firme hoy. 6 de 4, no está mal, no es lo que queríamos. ¿Qué opinión te merece el arbitraje de hoy? No, me parece que es un árbitro con pocos partidos y a medida que vaya teniendo más partidos va a ir mejorando. Creo que Chicago fue el mejor primer tiempo de los últimos partidos, sin dudas, y que faltó eso, solamente concretarlo. Frente a un rival que también, digamos, está por encima de Chicago, tenía 13 puntos. Sí, en cuanto a puntos está por encima de Chicago. En cuanto a juego, quizá a mí me parece que no, pero bueno. Ellos son fuertes en contragolpe, tiene buenos jugadores, se plantan bien atrás, a pesar de que le generamos mucho en ese sentido. Tienen buen juego aéreo, con cualquier pelota detenida te pueden hacer un gol. Entonces, contraste bien a Velázquez, el sistema entre los jugadores se controló bien. Sí, bueno, lo que pasa es que el rival también juega y a veces en esos duelos lo importante es ganar muchos más de los que perdés. Pero algunos los perdés, porque es fútbol, el rival también juega. Y me parece que en ese sentido hemos ganado la mayoría de los duelos en todo el campo, entonces por eso se vio el dominio que se vio. Es verdad que ellos al final con el recambio encontraron frescura y algunas contras, nosotros ahí bueno quedamos un poco partidos los últimos 8 minutos por poner un doble punta y tratar de encontrar en el área un poco más de gente con finalización como Brito, no lo logramos encontrar, pero en el balance general fuimos superiores, merecimos los 3 puntos, generamos más situaciones que ellos, tuvimos más la pelota, me parece que en ese sentido hay mucho por destacar y obviamente cosas por mejorar. O sea, lo que viene es hasta ahora da un balance positivo todo lo hecho de acá. Sí, me parece que el equipo es un equipo competitivo, no importa el rival y no importa la localidad. Y eso me parece que es algo para destacar de este equipo. Después, como decimos siempre, el campeonato más parejo del fútbol argentino, la zona más pareja del fútbol argentino, y vamos a dejar en el camino algunos puntos que nos van a doler, como los de hoy. Y vamos a ganar algunos puntos que no estaban en los planes de nadie, como el fin de semana pasado. ¿Cómo vas a evaluar la seguida del partido? Digo, ¿cómo le vas a planificar? No, partido a partido. Nosotros hoy igual, aunque sea un partido en 3 semanas, tenemos 6 días de recuperación, eso es bueno. ¿Sí? Vamos a tratar de llegar de la mejor manera a San Juan. Trataremos de plantear lo mejor posible, como hacemos en cada partido. Y cuando termine el partido de San Juan, planearemos el partido de Flandria. Todavía no se sabe el día. Así que, lunes 17 horas se maneja. Bueno, ojalá que sea así. Así mientras más espaciado sea, obviamente yo entiendo quizá al hincha que ponerlo un día de semana no le gusta. Pero yo, por lo menos desde mi posición, tengo que pensar en la recuperación de los jugadores. Después, obviamente, si lo ponen el domingo, jugaremos el domingo. Si lo ponen el martes, lo jugaremos el martes. El bienestar del hincha tendría que empezar los dirigentes. Y vos tenés que parte del equipo. Sí, lo que pasa es que, bueno, obviamente los dirigentes hacen el esfuerzo de ponerlo de noche. A veces hay cosas que no podemos manejar. Hoy perdiste. ¿Cómo se maneja la semana, Tomás, después de la expulsión de Araya? Eso. Teniendo en cuenta también la lesión de Spetale, teniendo Maxi Brito solo en el banco, que hizo el ingreso hoy. Bueno, gente para laburar en la semana, ¿cómo planeas el partido de San Juan? No, me parece que tenemos que primero sacarle todo el jugo posible a este partido, analizar 24 horas lo que fue, lo que tenemos que mejorar, lo que hicimos bien para tratar de poder potenciarlo y a partir de hoy es jueves, a partir del sábado pensaremos bien en San Juan, en la lista de concentrados y en cómo vamos a plantear el partido. Tomás, creo que coincidimos todos que el primer tiempo de Chicago fue de lo mejor del campeonato junto con el partido de San Martín de Tucumán. En el segundo tiempo, ¿qué fue lo que pasó? ¿A qué atribuís de que Chicago no llegó tanto con claridad como en el primer tiempo? ¿Puede ser por los pocos días de descanso? ¿Puede ser por el recambio del rival? ¿Puede ser la desesperación de no encontrar el gol que abriera el partido? Yo
Dividiría el segundo tiempo en dos, me parece. Los primeros 25 minutos, que se vio el mismo Chicago que del primer tiempo. Generamos mucho, tuvimos varias situaciones bastante claras. Y los últimos minutos, sí, los últimos 20 minutos, quizás sí. Ellos, el recambio de ellos entró bien. Como que se rompió el partido, sí, ¿no? Sí, se partió. Y sí. Hasta se pudo haber perdido. Sí, sin tantas claras, pero con gente en el área, cosa que no había pasado el resto del partido. Es muy difícil dominar 90 minutos en esta categoría un partido. Me parece que dominar los 75 y no poder abrirlo, bueno, nos dejó ese sinsabor. Y el último, bueno, Chicago salió más a ganarlo con más gente en el área, sin tanto juego, tratar de centrar más. No pudimos y ellos encontraron algunos espacios. Tampoco nos hicieron tanto daño, mucha pelota detenida. Me parece que el saldo es positivo. Aunque lamentamos la pérdida de los dos puntos, para nosotros era... ¿Está conforme con el rendimiento? Dentro de lo planificado, digamos. Es que si vos me decís, el próximo partido vas a generar 15 situaciones de gol y te van a generar 5. Firmo. Firma, después tenemos que tratar de trabajar en esa finalización. Tenemos para más posibilidades de ganar. El triple de ellos. Si vos generas 15 y te generan 5, tenés 3 veces más posibilidades de ganar, es así. Entonces, bueno, tenemos que tratar de apuntar a esto, a un Chicago dominador y a un Chicago que genere situaciones de gol como la generó hoy, y tenemos que estar finos. Creo que el fútbol son momentos, y en esos momentos nosotros, la pelota pegó en el palo, nos anularon un gol que estaba habilitado, Naya tuvo una en el segundo tiempo muy clara. En esos pequeños momentos nosotros no pudimos desequilibrar la balanza. ¿Vos le diste al equipo las herramientas para generar situaciones y después lo que ejecutan son los futbolistas? No, el equipo, estamos todos juntos, digamos. Todos, incluso los cambios quizás, no, los últimos cambios no le dieron el volumen de juego que yo esperaba también. Entonces, no, en este sentido... Esto es fútbol. A veces generas dos situaciones y haces un gol, y a veces generas 15 y no haces. Nada, a seguir. Me parece que la actitud es muy buena, que cómo se planta Chicago es muy bueno, que no hay nada que reprochar. Cuando no hay nada que reprochar, uno se va tranquilo. Ahora, esta situación no se había dado nunca en todo el campeonato, ¿no? Que Chicago llegara con muchas situaciones de gol, algunas debajo del arco, no poder concretar. No había pasado, ¿no? Los tres anteriores triunfos, bueno, fue más efectivo que las llegadas que llegó a concretar, ¿no? Sí, bueno, por eso yo siempre digo, Chicago es Chicago versus un rival. El rival también, al haber hecho un bloque bajo ya de entrada, Chicago pudo plantarse en campo rival con más gente. Cuando el rival por ahí te presiona alto, bueno, uno tiene que equilibrar el equipo. Y ahí por ahí a veces no llegamos con tanta gente como nos gustaría. Por última de mi parte, te pregunto, la situación de Aguirre y de Goverville, ¿están trabajando con el plantel? ¿Lo tenés en cuenta? Sí, no, Goverville tiene bastante reserva, y Aguirre sí, está desde que volvió el sudamericano, tenemos a todos en cuenta. Es un plantel muy competitivo y bueno, lo está mostrando. Me parece que los jugadores que están jugando están rindiendo. Entonces, en ese sentido, es difícil hacer cambios. Pero estamos contentos con él, es un buen jugador y cuando le toque, queremos que esté de la mejor manera. La posibilidad de traer a otro jugador por la lesión de Fernández, eso está descartado. Eso por ahora está descartado. Sí. Bien, Tomás, la última pregunta. Creo que lo que debe trabajar Chicago desde mi punto de vista es la desesperación en los últimos minutos cuando el resultado no es el que espera. Me parece que el resultado es que no esperábamos. El de Temperley allá, me parece que bueno, en el último tercio no tuvimos tanta efectividad. Después contra Agropecuario acá, sí, me parece que ese fue el partido que más marcó, pero hoy no me parece que haya mostrado desesperación el equipo. Me parece que sí, por cómo se dio el partido, terminó partido el equipo y partido el partido justamente, y quedó mucho de ida y vuelta. Cuando nosotros habíamos tenido 75 minutos más de posesión que de ida y vuelta. Pero bueno, también por las ganas de ir a buscarlo, a veces suele pasar eso. Me parece que no... Todavía no decretaría que Chicago se desespera cuando el resultado no es el que esperamos. Me parece que en ese sentido tenemos que crecer, pero lo estamos haciendo y estamos encontrando y viendo mejorías en el equipo. Así que se ve, me parece, que un equipo que semana a semana crece y por eso estamos entusiasmados. Bueno, ahora viene el viaje a San Juan, como te decía mis compañeros.
perdiste a Anaya y tenés solamente a Brito como número 9. Sé que el chico de la tercera la está rompiendo, no sé si si es una posibilidad que puedas asistir. ¿Quién es el chico de la reserva? Bueno, ahora no tengo el nombre. El único de la reserva en esa posición que hizo la pretemporada con nosotros fue Catriel Quinteros. Catriel Quinteros. Que está lesionado, estuvo lesionado las últimas dos semanas y creo que esta semana vuelve a hacer la recuperación, así que te diría que en principio no creo que sea una opción. Bueno, gracias Tomás y disculpa la molestia. No, por favor. Intenta matar el partido, que se juegue lo poco posible. Y bueno, cuando tenés un árbitro de esta característica, que por ahí te cuesta manejar el ritmo del partido, a eso se le hace más fácil para dormirlo y que se juegue la mayor cantidad de métodos de juego posible. Así que bueno, la verdad que bastante caliente, pero tranquilo, que esto es muy largo y vamos a tener la facilidad para pelear más arriba. Como decimos, ahora enfriarse, la vuelta de la semana, y ya pensar el partido de San Juan, que es tratar de sumar el peso ya de muy parejo, lo vimos, cualquiera gana en cualquier cancha y bueno, creo que por las pocas fechas que van y lo que vamos viendo, creemos que tenemos una de las ideas más claras que intentamos proponer en todos lados y bueno, eso nos va a llevar a sacar puntos en la mayor cantidad de canchas posible. ¿Podemos hablar con el goleador del partido pasado? Pero, está bien, habla. Estamos con Juan Manuel Fedorco para Chico de Pueblo. ¿Cómo te va, Juanma? Venimos del club a estudiar madre. Y bueno, digamos, venimos hoy con la alegría de ganar en casa, pero bueno, no se pudo, se dejó todo, la entrega, y bueno, lo importante es que se dejó todo, bueno, lo importante es que se buscó el objetivo de ganar, pero no se pudo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Sí, como vos decís, creo que hicimos un esfuerzo muy grande de lo físico, con un muy buen juego en el primer tiempo, donde no lo pudimos plasmar en el resultado y después nos costó un poco mantenerlo por el cansancio y lo que venimos acumulando. Como vos decís, creo que fue un muy buen primer tiempo nuestro, pero que bueno, no alcanzó para llevarnos la victoria, que es lo que buscábamos acá. Sí, bueno, pero también sirve, supongo, se notó el partido que yo vi en Madrid, la entrega, lo que pusieron y bueno, y creo que cada partido lo analizan, cada partido lo leen ustedes. Y bueno, sí, lo importante es que más allá que queríamos 3 puntos, no se perdió y bueno, sigue para estar ahí. Sirve para ir a la mano lo que viene. Lo importante es que la entrega estuvo, hoy se vio la entrega. Creo que hasta incluso, no sé si sabés, que el segundo gol era lícito. Sí, la verdad que la tema no hablar. Creo que en estos partidos, un equipo que yo intenta dormir el juego, cuando tienes un árbitro con poca personalidad, es más fácil. Después, respecto a lo nuestro, creo que la entrega no se negoció en ningún partido. Creo que si hay algo que tiene este grupo es humildad, compromiso y mucha entrega. A veces nos van a salir las cosas, a veces no, pero bueno, que la gente no dude que va a jugar cada pelota como si fuera la última. No te quepa ninguna duda, con trabajo y con unión y con todos tirando para un mismo lado se logra. Así que se viene San Juan a trabajar y buena semana. Bueno, muchas gracias. Esperamos recuperar uno de los chicos que tenemos tocados para que Tomás tenga la mayor cantidad de jugadores a disposición y bueno, veremos con qué equipo y con qué sistema enfrentaremos el partido que queremos ir a ganar a San Juan como preciso. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, hablamos con el goleador, si no me patean el atril. Realmente nosotros no pudimos ir y lo vimos por televisión. Y nos dimos cuenta que todos gritaron el gol que era gol porque la pelota había entrado. Contanos un poquito cómo fue, porque la gente no lo vio bien el gol tuyo en Puerto Madre. Bueno, buenas tardes. Sí. Bueno, una pelota aérea, el arquero por ahí sale mal y bueno, lo anticipo y la pelota entra despacio por el bien y todo lo que había, así que bueno, fue una alegría grande. Queríamos hacer lo mismo en nuestra cancha con nuestra gente, que veníamos de perder acá, pero bueno, creo que el equipo tuvo muchísima entrega y eso es lo más rescatable. Se nota la entrega, se nota el juego. Lo que yo noté en este partido de hoy fue un poquito como que en los últimos minutos Chicago jugó al ritmo de la hinchada, ¿viste? Como que quería ir para adelante y que no tenía o la fuerza o la idea necesaria. Creo que es un poco de todo, fuerza, cansancio, idea y un poquito de fastidio también por lo que sentíamos dentro de la cancha que nos perjudicaba un poco, pero bueno, no se excusa, nosotros tenemos que estar tranquilos, manejar eso y intentar cerrar los partidos de la mejor manera, que se puede ganar esto en el minuto 1 como lo hicimos en Brown o en el minuto 50. Para mí, a mejorar eso también. Para mí tanto vos como tu compañero de saga, al igual que
se nos fue caminando y no lo pudimos hacer la nota hoy a el número 5 de Chicago, fueron los, tanto en el partido anterior como en este, fueron la base del equipo. Bueno, creo que es un equipo fuerte defensivamente, que recibe pocos goles, que nos patean poco al arco, bueno, la verdad que tanto como Vesco, como Diego Mercado, hacen un esfuerzo muy, muy grande, como todo el equipo, bueno, por ahí hacen un núcleo central, resalta mucho más, pero la verdad que tanto Toby como Sosa por afuera simplifican mucho los ataques, y bueno, todos los chicos en posición de ataque también, como respondía, creo que la defensa es del equipo y eso se rescata mucho. Y ya para dejarte tranquilo, contanos si tenías muchos goles así de cabeza en tu historial. No, profesionalmente, bueno, el primero, así que bueno, nada, contento, feliz y orgulloso de hacerlo con esta camiseta que es un orgullo para mí vestirla todos los partidos y los entrenamientos, bueno, contento de que llego acá. Y una más, porque no pudimos entrevistarte cuando llegaste, contarle a la gente de dónde venís, de cómo fue tu carrera deportiva. Bueno, yo salí del Deportivo Atagón, en el equipo de un pueblo muy chico, después pasé por Olimpo Bahía Blanca, donde hice toda la inferior y ahí volví a Viedma, Río Negro, a empezar a jugar Federal A de muy chico, creo que debuté con 17, 18 años ya en el Federal A, en el Sol de Mayo. Pasé por Dulajá y San Jorge, Independiente Chivicó y bueno, ahora nos va a Chicago. ¿Cómo te sentiste el primer día que entraste a la cancha con tanta gente alrededor? Porque me parece que es la primera vez que entrabas con tanta gente alrededor. Increíble, como te digo, es un sueño, lo vivo con mucho compromiso, intento estar siempre a la altura, representar tanto afuera como en la calle, en todos lados, de la mejor manera a Chicago. Bueno, creo que mientras la gente siga acompañando como lo hace, que es muy lindo, vamos, si estamos todos juntos, vamos a lograr buenas cosas. Felicitaciones y gracias. Dale, gracias. La verdad que es una lástima que tengamos solamente un punto, merecemos muchísimo más. Creo que uno de los dos goles, creo en el segundo gol, estaba habilitado. Hicimos un desgaste muy importante en el primer tiempo para irnos de ventaja y empezar el segundo tiempo más tranquilo, manejar la pelota, pero bueno, lamentablemente no sé qué vio el árbitro, así que nada, un poco amargo el sabor que nos vamos cada uno, ¿no? Pero bueno, hay que seguir y bueno, tenemos revancha el miércoles. Un caso que no inquietó, Chicago estuvo en partido en todo momento, la defensa sigue firme como la mayor parte del torneo. Se desacomodó en los últimos 8 minutos, se partió el partido. ¿Cómo lo viste vos desde abajo? Se le tenemos un poco tocado al final del primer tiempo. Sí, fue una jugada ahí que me quedó medio atrás de la rodilla, la misma que tengo lastimada, pero después se me pasó, así que nada. La defensa estuvimos bien, venimos estando la defensa sólida, así que es importante eso también de defender y que no nos hagan goles, es muy importante para nosotros, así que nada, seguimos trabajando en él. Semana corta, se trabaja de otra manera pensando en San Martín y San Juan. Sí, obviamente. Una semana corta, hay que dar vuelta a la página rápido y pensar en San Juan. Terminaste bien físicamente, porque como te sacó el técnico, pensamos que tenías algún problemita. No. Terminé bien, fue un cambio de decisión seguramente, así que nada, terminé de 10. Ya que es la primera vez que podemos hablar con vos, quisiera que te presentes ante el público de Chicago, contanos de dónde venís y cómo fue tu carrera. Bueno, soy Brian Sosa, vengo de Estudiantes San Luis, vivo allá, soy de San Luis, así que nada, estuve siempre en Estudiantes San Luis, tuve 8 o 9 años ahí. Todo mi proyecto fue ahí, así que bueno, y gracias a Dios se dio este salto que tanto esperaba, ¿no? Nada, ahora disfrutarlo. ¿Qué sentiste cuando entraste la primera vez a la cancha de Chicago con tanta gente alentando a tus colores y tu camiseta? Y la verdad que es algo hermoso, ¿no? Entrar y ver tanta gente. Me tocó venir acá en B Nacional, pero no jugué, era muy chico, pero estaba en el plantel de Estudiantes San Luis. Y era una locura la gente, así que hoy me toca sentirlo con la camiseta misma, así que nada, no, muy contento. Sentir el apoyo de la gente es muy importante para nosotros y creo que queda reflejado en todos los partidos. Más allá de lo que pasó hoy, un poquito al final, se nota que hay unión, hay un convencimiento y eso se nota afuera de la cancha. La verdad que lo más importante de todo esto es el grupo que hay, un grupo sano. Así que si nosotros estamos juntos, podemos
patalear con cualquier equipo, bueno, y eso lo estamos demostrando, ¿no? Bueno, ahora te vas para el lado de tu provincia, ya el próximo partido. Espero que te siga haciendo bien como estás hoy. Gracias por la nota. No, gracias a usted. Está bien que así sea, porque merecimos ganar el partido, pero bueno, eso no nos tiene que hacer dejar de ver algunas cosas, por ejemplo, el arco de cero que volvimos a tener contra un rival que viene bien en cuanto a puntos y sacando resultados. Entonces, el sabor amargo nos queda a nosotros, pero bueno, es otro punto que sumamos y no hay que dejar de ver tampoco las situaciones que creó Chicago. Hoy no las pudimos concretar, pero es importante siempre tenerlo. El poco criterio de Lustó, digo, ¿en algún momento lo llegó a sacar del partido? Sí, fue, la verdad que fue bastante complicado. Yo no volví a ver los goles, pero si no me equivoco, el segundo está habilitado. Está habilitado, confirmado. Y bueno, a la larga, cuando te anulan un gol y te expulsan un jugador que para mí no fue tampoco una expulsión, para Roja. Son dos jugadas que directas que influyen en el resultado. Pero bueno, ya está, no, contra eso no podemos hacer nada. La bronca está, pero bueno, hay que salir. Gran partido fue de ustedes. Y en un momento casi me puse contento, digo. Va a tirar el tiro libre que me pedí en algún momento y no salió. Lo agarró Fabri, bueno, le habían hecho el full a él, lo quería, estaba convencido, así que las cosas del momento por ahí también se entienden. Mirá que cada vez que hago una nota por primera vez, hace gol. Ortega el otro día, está bien, no terminó metiendo a él, pero fue gol de Chicago. Sigo esperando ese gol, ¿eh? Ojalá llegue. Tanto vamos a seguir. Y allá en Córdoba, contame un poquito cómo viven, porque allá tenés familiares en tu provincia. Me imagino cómo viven este asunto de que vos todos los partidos sos titulares. Si bien no sos todos los partidos figura, pero sí siempre jugás para 7, 8 puntos. Realmente uno sabe que cuando jugás vos, estás seguro a la punta de izquierda y que además puede tener posibilidades de centro para conseguir un gol. No, igual que yo, así con alegría del momento que estoy pasando personalmente. Me siguen siempre en los buenos y en los malos momentos, así que imagínate que en este momento con más alegría todavía. Bueno, agradecerte todavía. Ahí está con tu compañero. Ahí, vamos, si lo dejan, sí, lo sigo. Bueno, mandale un saludo y una tranquilidad a Naya, que se fue con toda la bronca. Cosas que pasan y aparte que fue una injusticia, así que... Dale, un abrazo. Fago va embutido. AMG Alineación. Ford y Volkswagen. Distribuidora Nueva Era. Para sistemas de frenos electrónicos. 6088-5517. Distribuidora Nueva Era. Seguimos con más Chicago es así.